El huevo del ángel es un trabajo de Mamoru Oshii, un director conocido por Ghost in the Shell, una película que revolucionó el anime en 1995 y que al dirigirla se leyó el manga 20 veces. Y que pues bueno, es la perfecta definición de joder, es cine, pero aplicado en el anime. Nos encontramos con un trabajo experimental y hasta cierto punto muy artístico del director, con una obra muy sensorial, cual si se tratase de una película muda. Y es que hay muy pocos diálogos, por decir que casi ninguno, y los pocos que hay son bíblicos. Todo se dice a través de las imágenes y muy poquito o nada a través de las palabras, las cuales tienen un peso. Los dibujos impresionantes y estas imágenes que no nos dan una forma clara de lo que es esta historia hasta que se mencionan las referencias bíblicas. Y es que lo único que sabemos del filme de Hora y Diez del director japonés que cambió el anime para siempre es que se trata de una alegoría al Arca de Noé, al árbol de la vida de la Cábala que inspira a animes como Neon Genesis Evangelion, Los Ángeles, claramente por lo que recibe el nombre la película. Pero fuera de eso nos encontramos con un mundo lleno de formas, estímulos y claramente arte, por lo que no es una película para cualquiera. Podríamos discutir qué significa tal símbolo, ya que es lo que más nos queda en claro. Ninguno de los protagonistas tiene nombre. Acompañado de esto tenemos a la protagonista, la cual claramente hace una alusión al embarazo, solo que utilizando un huevo que coloca en el vientre. Es una pequeña niña que lo protege durante toda la película, atravesando un mundo que parece post-apocalíptico. Y es que todo es metafórico. Es porque vemos una de las ideas que se marcan en Ghost in the Shell, cómo los inventos humanos se asemejan a lo que ya existe en la naturaleza. En este caso, vemos a pescadores que claramente son una alegoría a los soldados intentando cazar sombras de peces. De ahí que el juego del diluvio también abarque cierto contexto bélico. Sin embargo, de la crítica bélica pasamos a la parte religiosa con el personaje que lleva una cruz o lo que parece ser una cruz, así como las manos vendadas, siendo una alusión a los estigmas de Jesucristo. Parte importante de El huevo como un estudio científico es que es la primera creación de la naturaleza para que los seres vivos saliesen del agua. Como muchos recordarán, la vida inicia en el agua. La evolución marca ese paso en el que los seres vivientes dominaron la tierra, pues un paso para conseguir eso fue por los reptiles y a través de los huevecillos, ya que era la única manera de hacer nacer la vida fuera del agua, fuera de este vínculo vital. Por lo que el toque realista del inicio de la vida en el agua, el embarazo, esta pequeña chica intentando llevar el huevecillo en su vientre, que de hecho, nosotros somos mamíferos, no nos reproducimos de esa manera. Claramente la vida, en este caso de los humanos, inicia en el vientre materno. De ahí la evolución religiosa en cómo la persona que lleva la cruz intenta saber qué es lo que hay dentro de ese huevo. Como ya he dicho, es una obra que casi no tiene diálogos, es una obra para que tú te sientes a disfrutar, para que interpretes y sobre todo para que veas algo de arte diferente. No es por ser pretencioso, pero ese trabajo no fue un trabajo hecho ni para los más chicos que les gustan los golpes, ni para la gente casual que únicamente le gusta el anime, sino simplemente para cualquier persona que quiera ver algo de arte. Por lo tanto, este es un trabajo más del director Mamoru Oshii, que en verdad fue muy reconocido y que uno de sus trabajos más tops fue Ghost in the Shell del 95, que en verdad revolucionó todo, hasta inspiró Matrix. Solo con que tengas una idea de cómo es Mamoru Oshii, a quién ha inspirado y qué significó. Esta película es un trabajo muy personal suyo que te invito de verdad a que lo analices. Me encantaría saber qué fue lo que pensaste. Yo en verdad creo que todos los elementos, sobre todo que me encanta Attack on Titan, me pareció un material flipante que no te puedes perder. El Arca de Noé, entre otros elementos simbólicos muy importantes, hacen de esta pieza algo imperdible si ya has
comenzado tu iniciación en lo que verdaderamente es el anime y el arte. O sea, no solo ves los golpes ni los madrazos, allá tienes una iniciación. Me parece que este es un paso también en esa iniciación muy importante para dar. Hasta este concepto sería rescatado por Game of Thrones, el embarazo, los huevos, por lo que aquí tenemos una joya interpretativa para tus ojos y también para tus oídos, ya que al no haber diálogos es todo muy sensorial, como si entrases caminando a través de este mundo destruido. No sabemos si por la guerra y no sabemos si por la naturaleza misma. Han habido muchas interpretaciones acerca de qué simboliza la niña, un trabajo que no ofrece muchas respuestas, pero que puede servir de inspiración para algo más, como lo terminó siendo a futuro, creo yo. El apartado visual es extraordinario, en verdad, si ya viste Ghost in the Shell, sobre todo el intro, que emulaba la creación de la vida, pero ahora con las máquinas, que todo esto terminó inspirando, como te dije, a Matrix, a Westworld, acerca de darle un aire más religioso a lo que es la vida, la conciencia, entre otros elementos. Me parece que a diferencia de Ghost in the Shell, en el que veíamos todo desde el punto de vista futurista y alabando lo que es la creación humana, la tecnología, acá tenemos un punto de vista de la vida, pero desde el ámbito religioso. Las referencias al huevo, la maternidad, la religión, el cielo, el planeta mismo y el arca de Noé crean una obra inquietante e indescifrable para cualquiera, pero estoy seguro, no vas a perder el tiempo, no es una pérdida de tiempo. Simplemente hay que saber a lo que vas, y es lo que estoy intentando hacer en este video. Te deseo mucha suerte y muchas gracias por seguir este video. Por favor, si ves o ya viste la película, quiero que me dejes en la caja de comentarios algo, lo que sea que hayas pensado, ¿vale? Muchas gracias por llegar al final de este video. Le mando un saludo muy especial a mi pueblo de Daniela y por favor suscríbete para más material.